En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. Los hombres creen gustosamente aquello que se acomoda a sus deseos. No lo digo yo, lo dijo Julio César, emperador romano. Bienvenidos a mi cueva. Es sábado 25 de marzo del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el Levante español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5157, en su 15º año de emisión. Como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser tu paz y tu sosiego, e intercambiando así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en YouNow, en Odyssey o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 83º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 282 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, pues te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tus likes y suscríbete, eso es gratis. Pero si quieres colaborar económicamente al mantenimiento de mis canales, hazlo, te lo agradeceré. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los shorts de El Tío del Espejo. Y permanece atento a los concursos literarios de La Voz Silenciosa. En mi web, lavozsilenciosa.net, encontrarás las normas para participar y ganar importantes premios. En marcha, el 6º concurso, dedicado a la primavera. Y vamos a conocer el contenido del programa de hoy. Leyendas, fábulas y cuentos, El burro flautista, de Tomás de Iriarte. Audiolibros en La Voz Silenciosa, Harry Potter y la Orden del Fénix, de J.K. Rowling, capítulo 32, Por la chimenea. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar, claridad, de la web definición.de. Momento poema a un avariento, de Francisco de Quevedo. Comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con El Tío del Espejo, para terminar el programa con relatos de terror y misterio en la medianoche, El mausoleo, de Emilia Pardo Bazán. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El burro flautista, de Tomás de Iriarte. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico
por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. «¡Oh!», dijo el borrico, «¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad». Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Harry Potter y la Orden del Fénix, de J.K. Rowling. Capítulo 32. Por la chimenea. «No quiero ir. No necesito ir a la enfermería. No quiero...» Harry farfullaba e intentaba soltarse del profesor Tofty, que lo miraba muy preocupado tras ayudarlo a salir al vestíbulo con un montón de curiosos estudiantes alrededor. «¡Me encuentro bien, señor!», balbuceó Harry secándose el sudor de la cara. «¡De verdad! Me quedé dormido y he tenido una pesadilla!» «Es la presión de los exámenes», aseguró el anciano mago comprensivo, dándole unas débiles palmaditas en el hombro. «Suele pasar, joven, suele pasar. Bébete un vaso de agua fría y quizá puedas volver al gran comedor. El examen casi ha terminado, pero a lo mejor quieres acabar de pulir tu última respuesta. ¿Qué te parece?» «Sí», contestó Harry desesperado. «O sea, no. Ya he hecho todo lo que podía, creo». «Muy bien, muy bien», repuso el anciano mago con amabilidad. «Voy a recoger tu examen y te sugiero que vayas a descansar un poco». «Sí, voy a descansar un poco», dijo Harry asintiendo enérgicamente con la cabeza. «Muchas gracias». En cuanto el anciano mago desapareció por el umbral y entró en el gran comedor, Harry subió a toda prisa la escalera de mármol, corrió por los pasillos, iba tan deprisa que al verlo pasar, los personajes de los retratos murmuraban reproches e imprecaciones, siguió subiendo escaleras y finalmente irrumpió como un huracán por las puertas de la enfermería. La señora Pomfrey, que le estaba administrando un líquido azul y brillante a Montague, gritó alarmada. «¿Qué significa esto, Potter?» «Necesito ver a la profesora McGonagall», gritó Harry, que jadeaba y sentía un fuerte dolor en el tórax. «¡Es urgente!» «La profesora McGonagall no está aquí, Potter», dijo la señora Pomfrey con tristeza. «La han trasladado a San Mungo esta mañana. 4 hechizos aturdidores de lleno en el pecho a su edad. Es un milagro que no la mataran». «¿No está aquí?», repitió Harry horrorizado. Entonces sonó la campana y el chico oyó el clásico estruendo de los alumnos al salir en tropel de las aulas en los pisos de arriba y abajo. Se quedó muy quieto mirando a la señora Pomfrey. El terror se estaba apoderando de él por momentos. No quedaba nadie a quien pudiera contárselo. Dumbledore se había ido, Hagrid se había ido, pero él siempre había contado con que la profesora McGonagall estuviera allí, irascible e inflexible, sí, pero siempre digna de confianza ofreciendo su sólida presencia. «No me extraña que estés conmocionado, Potter», continuó la señora Pomfrey comprensiva e indignada, «como si alguno de ellos hubiera podido aturdir a Minerva McGonagall en igualdad de condiciones y a la luz del día. Cobardía, eso es lo que es, vil cobardía. Si no me preocupara lo que podría sucederos a los alumnos, si yo no estuviera aquí, dimitiría para manifestar mi protesta». «¡Ya!», repuso Harry atontado. Se alejó de la enfermería sin saber a dónde iba y echó a andar por el bullicioso pasillo, zarandeado por la multitud. El pánico se extendía por su cuerpo como un gas venenoso. La cabeza le daba vueltas y no se le ocurría qué podía hacer. «Ron y Hermione», dijo una voz dentro de su cabeza. Echó a correr de nuevo, apartando a los alumnos a empujones sin prestar atención a sus quejas.
Bajó dos pisos y cuando estaba en lo alto de la escalera de mármol, vio que sus amigos corrían hacia él. —¡Harry! —exclamó Hermione enseguida. Parecía muy asustada. —¿Qué ha pasado? —¿Te encuentras bien? —¿Estás enfermo? —¿Dónde estabas? —inquirió Ron. —Venid conmigo —contestó Harry. —Vamos, tengo que contaros una cosa. Los guió por el pasillo del primer piso mientras asomaba la cabeza en varias aulas hasta que al final encontró una vacía. Entró en ella y cerró la puerta en cuanto Ron y Hermione hubieron entrado también. Harry se apoyó en la puerta y miró a sus amigos. —Voldemort tiene a Sirius. —¿Qué? ¿Cómo lo...? —Lo he visto, ahora mismo, cuando me he quedado dormido en el examen. —¿Pero dónde? ¿Cómo? —preguntó Hermione, que se había puesto muy pálida. —No sé cómo —respondió Harry—, pero sé exactamente dónde. En el departamento de misterios hay una sala con un montón de hileras de estanterías llenas de pequeñas esferas de cristal, y ellos están al final del pasillo número 97. Voldemort intenta utilizar a Sirius para conseguir eso que quiere coger de allí dentro. —Está torturándolo. Dice que acabará matándolo. Harry se dio cuenta de que le temblaban la voz y las rodillas, así que se acercó a una mesa y se sentó, tratando de serenarse. —¿Cómo vamos a ir hasta allí? —les preguntó a sus amigos. Hubo un momento de silencio. Entonces Ron balbuceó. —¿Ir a hasta allí? —Ir al departamento de misterios para rescatar a Sirius —dijo Harry en voz baja. —Pero Harry —empezó Ron con un hilo de voz—. —¿Qué? ¿Qué? —exclamó Harry impaciente. No entendía por qué Ron y Hermione lo miraban con la boca abierta, como si les estuviera preguntando algo que no tuviera sentido. —Harry —dijo Hermione con una voz que delataba su miedo—, Harry, ¿cómo quieres que Voldemort haya entrado en el Ministerio de Magia sin que nadie lo haya descubierto? —¿Y yo qué sé? —bramó él—. Lo que importa ahora es cómo vamos a entrar nosotros allí. —Pero Harry, piénsalo bien —continuó Hermione y dio un paso hacia él—. Son las 5 de la tarde. El Ministerio de Magia debe de estar lleno de empleados. ¿Cómo quieres que Voldemort y Sirius hayan entrado allí sin ser vistos? —Harry, deben de ser los dos magos más buscados del mundo. ¿Crees que podrían entrar en un edificio lleno de aurones sin que detectaran su presencia? —No lo sé. Voldemort debe de haber utilizado una capa invisible o algo así —gritó Harry—. Además, el Departamento de Misterios siempre ha estado completamente vacío cuando he ido. —Tú nunca has ido allí, Harry —afirmó Hermione con serenidad—. Solo has soñado que ibas. —Lo que yo tengo no son sueños normales y corrientes —le gritó Harry levantándose y dando también un paso hacia Hermione. Le habría gustado agarrarla por los hombros y zarandearla. —Entonces, ¿cómo explicas lo del padre de Ron? —¿Qué fue aquello? ¿Cómo supe lo que le había pasado? —En parte tiene razón —intervino Ron mirando a Hermione—. —Pero no es tan inverosímil —insistió ella desesperada—. —Harry, ¿cómo quieres que Voldemort haya atrapado a Sirius si él no se ha movido de Grimmauld Place? —Quizás Sirius no pudo aguantar más y salió a tomar un poco el aire —apuntó Ron con gesto de preocupación—. Se moría de ganas de salir de esa casa. —Pero, ¿por qué? ¿Por qué demonios iba a querer Voldemort que Sirius cogiera el arma o lo que sea? —preguntó Hermione. —No lo sé. Podría haber montones de razones —le gritó Harry—. A lo mejor se trata simplemente de que a Voldemort no le importa ver a Sirius herido. —¿Sabéis qué? —dijo Ron en voz baja—. Se me acaba de ocurrir una cosa. El hermano de Sirius era un mortífago, ¿verdad? Quizá él le revelase a Sirius el secreto de cómo conseguir el arma. —Sí, y por eso Dumbledore estaba empeñado en que Sirius no saliera de la casa —exclamó Harry—. —Mirad, lo siento —gritó Hermione—, pero nada de lo que decís tiene sentido. Y no tenemos pruebas de nada. No tenemos pruebas de que Voldemort y Sirius estén siquiera. —Harry los ha visto, Hermione —intervino Ron volviéndose hacia ella. —De acuerdo —cedió ella por fin, asustada pero decidida—. Solo quiero decir una cosa. —¿Qué? —Mira, Harry, no lo interpretes como una crítica, pero es verdad que estás un poco... ¿No crees que estás un poco obsesionado con la idea de salvar a la gente? Harry se quedó mirándola. —¿Qué quieres decir con eso? —Pues que... Hermione estaba aún más acongojada. —Quiero decir que el año pasado, por ejemplo, en el lago, durante el torneo, no debiste... Es decir, tú no tenías por qué salvar a aquella chica de la Co. Te dejaste llevar por... Una oleada de rabia inundó a Harry. ¿Cómo se le ocurría a Hermione recargarle ahora aquel error garrafal? —Mira, estuviste muy bien y todo eso —prosiguió su amiga acobardada por la mirada de Harry—. Todo el mundo creyó que lo que hiciste fue fabuloso. —Tiene gracia —replicó Harry con voz temblorosa—, porque recuerdo perfectamente que Ron dijo que había perdido el tiempo haciéndome el héroe. —¿Es eso lo que piensas que estoy haciendo ahora?
¿Crees que quiero volver a hacerme el héroe? No, 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 contestó Hermione a terraza. Eso no es lo que quiero decir. Bueno, pues suelta ya lo que quieras decir, porque estamos perdiendo el tiempo, gritó Harry. Lo que trato de decirte es que Voldemort te conoce, Harry. Llevó a Ginny a la cámara secreta porque sabía que tú irías a buscarla allí. Es lo que suele hacer. Sabe que tú eres el tipo de persona que... Sabe que irías a socorrer a Sirius. Y si solo intenta que tú vayas al departamento de Miss Hermione, no importa que solo lo haya hecho para engañarme. Se han llevado a la profesora McGonagall a San Mungo. En Hogwarts ya no queda nadie de la orden a quien podamos contárselo. Y si no vamos, podemos dar por muerto a Sirius. Pero Harry, ¿y si tu sueño solo ha sido... eso, un sueño? Harry soltó un rugido de frustración y Hermione dio un paso hacia atrás al almacén. ¡No lo entiendes! Gritó Harry. ¡No tengo pesadillas! ¡No son solo sueños! ¿Para qué crees que eran las clases de ocultomancia? ¿Por qué crees que Dumbledore quería impedir que viera esas cosas? Porque son verdad, Hermione. Voldemort ha atrapado a Sirius. Yo lo he visto. Y no lo sabe nadie más. Y eso significa que somos los únicos que podemos salvarlo. Y si tú no quieres hacerlo, me parece muy bien. Pero yo voy a ir. ¿Entendido? Y si no recuerdo mal, no pusiste objeciones a mi obsesión por salvar a la gente cuando eras tú a la que tenía que salvar de los dementores. Ni... se volvió hacia Ron. Cuando tuve que salvar a tu hermana del basilisco. Yo nunca me he quejado, saltó Ron acaloradamente. Pero si tú mismo lo has dicho, Harry, insistió Hermione con vehemencia. Dumbledore quería que aprendieras a cerrar tu mente a esas cosas. Si hubieras practicado ocultomancia como es debido, nunca habrías visto es... Si piensas que voy a hacer como que no he visto nada... Sirius te dijo que lo más importante era que aprendieras a cerrar tu mente. Pues mira, seguro que opinaría otra cosa si supiera lo que acabo de... De pronto, se abrió la puerta del aula y Harry, Ron y Hermione se volvieron rápidamente. Ginny entró con aire de curiosidad seguida de Luna, que como de costumbre parecía estar allí por error. «Hola», saludó Ginny vacilante. «Hemos reconocido la voz de Harry. ¿Por qué gritabas? No es asunto tuyo», contestó él con aspereza. Ginny arqueó las cejas. «No tienes por qué emplear ese tono conmigo», repuso fríamente. «Solo quería saber si podía ayudar en algo». «Pues no, no puedes», espetó Harry. «Eres bastante maleducado, ¿sabes?», comentó Luna con serenidad. Harry soltó una palabrota y se dio la vuelta. No le apetecía nada hablar con Luna Lovegood. «Espera», saltó de pronto Hermione. «Espera, Harry, ellas pueden ayudarte». Harry y Ron miraron a Hermione. «Escuchad», dijo ella con urgencia. «Harry, tenemos que ver si es verdad que Sirius ha salido del cuartel general». «Ya te lo he dicho, lo he visto». «Por favor, Harry, te lo suplico», exclamó Hermione desesperada. «Déjanos comprobar si Sirius se ha marchado de su casa antes de salir en estampida hacia Londres. Si no está en Grimmauld Place, te juro que no haré nada para impedir que vayas. Iré contigo. Haré lo que sea para ayudarte a salvarlo». «Voldemort está torturando a Sirius ahora mismo», gritó Harry. «No podemos perder más tiempo». «Pero todo esto podría ser una trampa de Voldemort, Harry. Tenemos que comprobarlo». «¿Cómo?», preguntó Harry. «¿Cómo vamos a comprobarlo?». «Tenemos que utilizar la chimenea de la profesora Umbridge e intentar hablar con él», propuso Hermione, pese a que aquella idea le aterraba. «Volveremos a despistar a la profesora Umbridge, pero necesitaremos a alguien que vigile, y ahí es donde pueden ayudarnos Ginny y Luna». Pese a que todavía no había entendido del todo lo que estaba pasando, Ginny dijo inmediatamente, «Sí, contad con nosotras». Y Luna inquirió, «¿Cuándo dices Sirius te refieres a Stabby Bodmin?». Nadie le contestó. «Vale», respondió Harry en tono agresivo a Hermione. «Vale, si se te ocurre una forma de hacerlo deprisa, estoy de acuerdo, pero si no, me voy ahora mismo al Departamento de Misterios». «¿Al Departamento de Misterios?», preguntó Luna con un deje de sorpresa. «Pero, ¿cómo piensas ir hasta allí?». Harry la ignoró una vez más. «Muy bien», continuó Hermione mientras se retorcía las manos y se paseaba entre los pupitres. «Muy bien. Bueno, uno de nosotros tiene que ir a buscar a la profesora Umbridge y conseguir que vaya hacia otro lado. Alejarla de su despacho. Podríamos decirle, no sé, que Pips ha hecho alguna de las suyas». «De eso ya me encargo yo», se ofreció Ron. «Le diré que Pips está destrozando el departamento de transformaciones o algo así. Está muy lejos de su despacho. Ahora que lo pienso, si me lo encuentro por el camino, podría convencer a Pips de que lo haga». «Vale», dijo con la frente fruncida mientras seguía paseándose arriba y abajo. El hecho de que Hermione no pusiera reparos a que se destrozara el departamento de transformaciones indicaba la gravedad de la situación. «También tendremos que mantener a los estudiantes lejos de su despacho mientras forzamos la puerta, porque si no alguno de Slytherin iría a chivarse. Luna y yo podemos montar guardia en cada uno de los extremos del pasillo.
propuso Ginny, y avisar a la gente de que no entre en él porque alguien ha soltado gas agarrotador. A Hermione le sorprendió la rapidez con que a Ginny se le había ocurrido aquella mentira. Ginny se encogió de hombros y añadió, Fred y George pensaban hacerlo antes de marcharse. Vale, dijo Hermione, entonces Harry, tú y yo nos pondremos la capa invisible y entraremos en el despacho y podrás hablar con Sirius. Te digo que no está allí, Hermione. Bueno, podrás comprobar si Sirius está en casa o no mientras yo vigilo. No creo que debas quedarte allí solo, pues Lee ya ha demostrado que la ventana es un punto débil porque coló los escarbatos por ella. Pese a la rabia y la impaciencia que sentía, Harry reconoció el ofrecimiento de Hermione de acompañarlo al despacho de la profesora Umbridge como una muestra de solidaridad y lealtad. Vale, gracias, murmuró. Bueno, aunque hagamos todo lo que hemos dicho, no creo que consigamos más de 5 minutos, comentó Hermione un poco aliviada después de que Harry hubiera aprobado su plan. No hemos de olvidarnos de Flint ni de esa maldita brigada inquisitorial. Tendré suficiente con 5 minutos, aseguró Harry. Y ahora vamos. ¿Ya? Dijo Hermione sorprendida. Pues claro, estalló Harry con enojo. ¿Qué creías? ¿Que íbamos a esperar hasta después de la cena o algo así? Hermione y Voldemort está torturando a Sirius en estos precisos momentos mientras nosotros estamos aquí charlando. Vale, vale. Ve a buscar la capa invisible. Yo te espero al final del pasillo de la profesora Umbridge. ¿De acuerdo? Harry no contestó. Salió a todo correr del aula y empezó a abrirse camino entre la marea de estudiantes que llenaban los pasillos. 2 pisos más arriba se cruzó con Seamus y Dean, que lo saludaron alegremente y le comunicaron que habían organizado una fiesta en la sala común para celebrar el final de los exámenes. Harry no les hizo ni caso. Se coló por el hueco del retrato mientras ellos seguían discutiendo sobre cuántas cervezas de mantequilla tenían que comprar en el mercado negro y luego salió otra vez por el retrato con la capa invisible y la navaja de Sirius en la mochila, sin que ellos se dieran ni cuenta. Harry, ¿quieres contribuir con un par de galeones? Harold Dingle dice que puede conseguirnos un poco de whisky de fuego. Pero Harry ya había echado a correr por el pasillo y un par de minutos más tarde saltaba los últimos escalones para reunirse con Ron, Hermione, Ginny y Luna, que estaban apiñados al final del pasillo de la profesora Umbridge. «Ya lo tengo todo», dijo entrecortadamente. «¿Estáis preparados?» «Ron, tuve a distraer a la profesora Umbridge», le ordenó Hermione en un susurro, pues en ese momento pasaba a su lado un ruidoso grupo de alumnos de sexto. «Ginny, Luna, empezad a alejar a la gente del pasillo. Harry y yo nos pondremos la capa y esperaremos hasta que todo esté despejado». Ron se marchó con paso decidido y los demás pudieron ver su reluciente pelo rojo hasta que llegó al final del pasillo. Entretanto, Ginny, con su llamativa melena, se alejó en dirección opuesta, asomada entre el tumulto de estudiantes que llenaban el pasillo, seguida de la rubia Luna. «Ven aquí», murmuró Hermione tirando de Harry por la muñeca hasta un hueco donde la cabeza de piedra de un mago medieval feísimo hablaba sola sobre una columna. «¿Seguro que estás bien, Harry? Todavía te veo muy pálido». «Sí, estoy bien», afirmó él y sacó la capa invisible de la mochila. La verdad era que le dolía la cicatriz, pero no tanto como para pensar que Voldemort ya le hubiera asestado un golpe mortal a Sirius. El día que Voldemort castigó a Avery le había dolido muchísimo más. «Venga», dijo, y se echó la capa invisible por encima, tapando también a Hermione. Ambos se quedaron escuchando atentamente, tratando de aislarse del sermón en latín del busto que tenía delante. «Por aquí no podéis pasar», decía Ginny a los alumnos. «Lo siento, tendréis que dar la vuelta por la escalera giratoria porque alguien ha soltado gas agarrotador en este pasillo». Oyeron que algunos se quejaban, y una voz antipática dijo, «Yo no veo por gas por ninguna parte». «Porque es incoloro», contestó Ginny con un convincente tono de exasperación. «Pero si quieres pasar, adelante. Así tendremos tu cuerpo como prueba para el siguiente idiota que no nos crea». Poco a poco la multitud fue dispersándose. Por lo visto, la noticia del gas agarrotador se había difundido y la gente ya no intentaba pasar por aquel pasillo. Cuando la zona quedó prácticamente vacía, Hermione dijo en voz baja, «Creo que esta es la máxima tranquilidad que podemos conseguir, Harry. ¡Vamos!» Y echaron a andar cubiertos con la capa. Luna estaba de pie de espaldas a ellos al final del pasillo. Al pasar junto a Ginny, Hermione susurró, «Bien hecho. No olvides la señal». «¿Cuál es la señal?», murmuró Harry cuando se acercaban a la puerta del despacho de la profesora Umbridge. «Si ven a acercarse a la profesora Umbridge, se pondrán a cantar a Weasley, vamos a coronar», le contó Hermione mientras Harry introducía la hoja de la navaja de Sirius en la rendija que había entre la puerta y el marco. La cerradura se abrió enseguida y los chicos entraron en el despacho.
Los estridentes gatitos disfrutaban del sol de la tarde que calentaba sus platos, pero por lo demás, el despacho estaba vacío y silencioso como la última vez. Hermione suspiró aliviada. Temía que hubiera añadido alguna otra medida de seguridad después del segundo escarbato, comentó. Se quitaron la capa y Hermione se dirigió deprisa hacia la ventana y se quedó de pie junto a ella, escudriñando los jardines con la varita en ristre. Harry, por su parte, corrió hacia la chimenea, cogió el tarro de polvos flu, echó un pellizco dentro y consiguió que aparecieran unas llamas de color esmeralda. Se arrodilló rápidamente, metió la cabeza en el fuego y gritó: «Número 12 de Grimmauld Place». La cabeza empezó a girarle como si acabara de bajarse de una atracción de feria, aunque las rodillas permanecían firmemente plantadas en el frío suelo del despacho. Harry cerró con fuerza los ojos para protegerlos del remolino de ceniza, y cuando todo dejó de dar vueltas, los abrió y ante él apareció la larga y fría cocina de Grimmauld Place. No había nadie allí. Harry ya se lo había imaginado, pero aún así no estaba preparado para el pánico y el terror que lo invadieron cuando se encontró ante la desierta habitación. «¿Sirias?», gritó. «¿Estás ahí, Sirias?». Su voz resonó en la cocina, pero nadie le contestó. Únicamente oyó un débil susurro a la derecha de la chimenea. «¿Quién hay ahí?», preguntó, aunque creía que debía de ser tan solo un ratón. Entonces apareció Creature, el elfo doméstico. Parecía muy satisfecho por algo, pese a que debía de haberse lastimado gravemente ambas manos porque las llevaba muy vendadas. La cabeza de Potter ha aparecido en la chimenea y formó la vacía cocina a tiempo que lanzaba furtivas miradas de triunfo a Harry. «¿A qué habrá venido?», se pregunta Creature. «¿Dónde está Sirius, Creature?», inquirió Harry. El elfo doméstico chasqueó la lengua. «El almo ha salido, Harry Potter». «¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido Creature?». Por toda respuesta, el elfo soltó una risotada que pareció un cacareo. «¡Te lo advierto!», gritó Harry, consciente de que desde su posición no podía castigar a Creature. «¿Dónde está Lupin? Y ojo loco, ¿dónde están todos?». «Creature se ha quedado solo en la casa», informó el elfo con regocijo. A continuación dio la espalda a Harry y echó a andar lentamente hacia la puerta que había al fondo de la cocina. «Creature cree que ahora irá a charlar un rato con su dueña, ¿sí? Hace mucho tiempo que no puede hacerlo. El amo de Creature se lo impedía». «¿A dónde ha ido Sirius?», le gritó Harry. «¿Ha ido al departamento de misterios, Creature?». Este paró en seco. Harry solo veía la parte de atrás de su calva entre el bosque de patas de sillas que tenía delante. «El amo nunca dice al pobre Creature a dónde va», contestó el elfo. «Pero tú lo sabes, ¿verdad? Tú sabes dónde está». Se produjo un breve silencio. Entonces el elfo rió socarronamente. «El amo nunca regresará del departamento de misterios», afirmó alegremente. «Creature y su dueña se han quedado solos otra vez», exclamó, y siguió andando y se escabulló por la puerta que conducía al vestíbulo. «¡Te voy a...!». Pero antes de que pudiera concretar su amenaza, Harry notó un fuerte dolor en la coronilla. Tragó un montón de ceniza y, atragantándose, notó que lo arrastraban hacia atrás a través de las llamas, hasta que, con espantosa brusquedad, se encontró mirando la ancha y pálida cara de la profesora Umbridge, que lo había sacado de la chimenea tirándole del pelo, y en ese momento le echaba el cuello hacia atrás cuando podía, como si fuera a degollarlo. «¿Creías que después de dos escarbatos?», dijo en un susurro, tirando un poco más de la cabeza de Harry, de modo que éste se quedó contemplando el techo. «¿Iba a permitir que otra inmunda y carroñera criatura entrara en mi despacho sin que yo lo supiera? Cuando entró el último, puse hechizos sensores de sigilo en la puerta de mi despacho, idiota. Quítale la varita», le gritó a alguien a quien Harry no podía ver, y notó que una mano hurgaba en el bolsillo interior de su túnica y sacaba su varita. «¡Y no te olvides de ella!». Harry oyó una refriega junto a la puerta y comprendió que a Hermione también se la habían arrebatado. «Quiero saber qué hacíais en mi despacho», dijo la profesora Umbridge, agitando el puño con que le sujetaba el pelo a Harry, de modo que éste se tambaleó. «Quería recuperar mi saeta de fuego», repuso Harry con voz ronca. «¡Mentira!», la profesora volvió a zarandearlo. «Tu saeta de fuego está custodiada en las mazmorras, como sabes muy bien, Potter. Tenías la cabeza dentro de chimenea. ¿Con quién te estabas comunicando?». «Con nadie», contestó Harry e intentó soltarse, notando cómo varios cabellos se le desprendían del cuero cabelludo. «¡Mentira!», gritó la profesora Umbridge. Le dio un empujón y Harry chocó con la mesa. Ahora veía a Hermione, a quien Millicent Brewster inmovilizaba contra la pared. Malfoy estaba apoyado en el alféizar de la ventana, sonriendo mientras lanzaba la varita mágica de Harry al aire y la recuperaba con una mano. A continuación se produjo un alboroto al otro lado de la puerta.
y entonces entraron varios corpulentos alumnos de Slytherin que arrastraban a Ron, Ginny, Luna y, para sorpresa de Harry, Neville, a quien Crabbe había hecho una llave y llevaba tan sujeto por el cuello que parecía a punto de ahogarse. Los habían amordazado a los cuatro. «Los tenemos a todos», anunció Warrington, y empujó bruscamente a Ron hacia el centro del despacho. «Este», dijo hincándole un grueso dedo a Neville en el pecho, «ha intentado impedir que agarrara a esa», señaló a Ginny, que pretendía pegar patadas en la espinilla a la robusta luna de Slytherin que la sujetaba. «Así que lo hemos cogido también». «¡Estupendo!», dijo la profesora Umbridge mientras contemplaba los forcejeos de Ginny. «Muy bien, veo que dentro de poco ya no quedará ni un solo Weasley en Hogwarts». Malfoy, azulador, rió con ganas. Umbridge dibujó su lanza, su ancha y disciplinada sonrisa y se sentó en una butaca de chintz. Miraba a sus prisioneros pestañeando como un sapo sobre un parterre de flores. «Muy bien, Potter», comenzó. «¿Has colocado vigilantes alrededor de mi despacho y has enviado a ese payaso?», señaló con la cabeza a Ron, y Malfoy rió aún más fuerte. «¿Para que me dijera que el Poltergeist estaba provocando el caos en el departamento de transformaciones cuando yo sabía perfectamente que estaba manchando de tinta las miras de todos los telescopios del colegio porque el señor Filch acababa de informarme de ello?». «Es evidente que te interesa mucho hablar con alguien». «¿Con quién?». «¿Con Albus Dumbledore? ¿O con ese híbrido Hagrid?». «No creo que se tratara de la profesora McGonagall, porque tengo entendido que todavía está demasiado enferma para hablar con nadie». Malfoy y otros miembros de la brigada inquisitorial rieron al oír aquel comentario. Harry sentía tanta rabia y tanto odio que temblaba de pies a cabeza. «No es asunto suyo. Yo puedo hablar con quien me dé la gana», gruñó. El blandengue rostro de la profesora Umbridge se tensó un poco. «Muy bien», continuó con su dulce voz, más falsa y más peligrosa que nunca. «Muy bien, señor Potter. Le he ofrecido la posibilidad de contármelo voluntariamente y la ha rechazado. No tengo otra alternativa que obligarlo. Draco, ve a buscar al profesor Snape». Malfoy se guardó la varita de Harry en el bolsillo de la túnica y salió del despacho con la sonrisa en los labios, pero Harry apenas se fijó en él. Acababa de darse cuenta de una cosa. No podía creer que hubiera sido tan estúpido para olvidarlo. Había creído que en el colegio ya no quedaba ningún miembro de la orden, nadie que pudiera ayudarlo a salvar a Sirius, pero se había equivocado. Aún había un miembro de la Orden del Fénix en Hogwarts, Snape. En aquel momento en el despacho solo se oían los inquietos movimientos y los forcejeos de Ron y sus compañeros, a los que los alumnos de Slytherin intentaba dominar. A Ron le sangraba el labio y estaba manchando la alfombra de la profesora Umbridge mientras intentaba librarse de la llave que le hacía Warrington en el cuello. Ginny, por su parte, trataba de pisarle los pies a la alumna del sexto, que la agarraba con fuerza por ambos brazos. Neville cada vez estaba más morado e intentaba soltarse del cuello los brazos de Crabbe, y Hermione procuraba en vano apartar a Millicent Bulstrode Luna. En cambio, estaba de pie junto a su captadora sin oponer resistencia y miraba distraídamente por la ventana como si todo aquello la aburriera muchísimo. Harry volvió a mirar a la profesora Umbridge, que lo observaba atentamente. Sin embargo, él mantuvo una expresión insondable cuando se oyeron pasos que se acercaban por el pasillo y Draco entró de nuevo en el despacho y le aguantó la puerta a Snape. «¿Quería verme, directora?», preguntó este, y miró a las parejas de forcejeantes alumnos con un gesto de absoluta indiferencia. «¡Ah, profesor Snape!», exclamó la profesora Umbridge, sonriendo de oreja a oreja y poniéndose de nuevo en pie. «Sí, necesito otra botella de Beisaterum. Cuanto antes, por favor». «Le di la última botella que tenía para que interrogara a Potter», contestó Snape, observándola con frialdad a través de sus grasientas cortinas de pelo negro. «No la gustaría toda, ¿verdad? Ya le indiqué que bastaba con tres gotas». La profesora Umbridge se ruborizó. «Supongo que podrá preparar más, ¿no?», dijo, y su voz se volvió aún más infantil y dulce, como ocurría siempre que se ponía furiosa. «Desde luego», contestó Snape haciendo una mueca con los labios. «Tarda todo un ciclo lunar en madurar, así que la tendrá dentro de un mes». «¿Un mes?», chilló la profesora Umbridge, inflándose como un sapo. «¿Un mes, ha dicho? La necesito esta noche, Snape. Acabo de encontrar a Potter utilizando mi chimenea para comunicarse con alguien». «¿Ah, sí?», dijo Snape, y por primera vez mostró interés y giró la cabeza para mirar a Harry. «Bueno, no me sorprende».
Potter nunca se ha mostrado inclinado a obedecer las normas del colegio. Los fríos y oscuros ojos de Snape taladraron los de Harry, que le sostuvo la mirada sin pestañear, concentrándose en lo que había visto en su sueño, con la esperanza de que Snape pudiera leerle la mente y comprendiera. «Quiero interrogarlo», gritó la profesora Umbridge fuera de sí, y Snape dirigió la vista al enfurecido y tembloroso rostro de la directora. «Quiero que me proporcione una poción que lo obligue a decirme la verdad». «Ya se lo he dicho», repuso Snape con toda tranquilidad. «No me queda ni una gota de Verisaterum, a menos que quiera envenenar a Potter, y le aseguro que si lo hiciera, yo lo comprendería. No puedo ayudarla. El único problema es que la mayoría de los venenos actúan tan deprisa que la víctima no tiene mucho tiempo para confesar». Snape giró de nuevo la cabeza hacia Harry, que seguía mirándolo fijamente para intentar comunicarse sin palabras. «Voldemort tiene a Sirius en el Departamento de Misterios», pensó. «Voldemort tiene a Sirius». «¿Está usted en periodo de prueba?», bramó la profesora Umbridge, y Snape volvió a mirarla con las cejas ligeramente arqueadas. «Se niega a colaborar. Me ha decepcionado, profesor Snape. Lucius Malfoy siempre habla muy bien de usted. ¡Salga inmediatamente de mi despacho!». Snape hizo una irónica reverencia y se dio la vuelta para marcharse. Harry sabía que aquella era su última oportunidad de informar a la orden de lo que estaba pasando. «¡Tiene a Canuto!», gritó. «¡Tiene a Canuto en el sitio donde lo guardan!». Snape se paró con una mano sobre el picaporte de la puerta. «¿Canuto?», chilló la profesora Umbridge, mirando ávidamente a Harry y luego a Snape. «¿Quién es Canuto? ¿Dónde guardan qué? ¿Qué ha querido decir Snape?». Snape se volvió y miró a Harry con expresión inescrutable. Harry no supo si le había entendido o no, pero no se atrevió a ser más explícito delante de la profesora Umbridge. «No tengo ni idea», respondió Snape sin inmutarse. «Potter, cuando quiera que me grites disparates como ese, te daré un brebaje bocazas. Y Crab, haz el favor de no apretar tanto. Si Longbottom se ahoga, tendrá que rellenar un montón de aburridos formularios y me temo que también tendré que mencionarlo en tu informe si algún día solicitas un empleo». Cerró la puerta tras él haciendo un ruido seco, y Harry se quedó más confuso que antes, pues Snape era su última esperanza. Luego miró a la profesora Umbridge, que parecía sentirse igual que él. La mujer respiraba agitadamente, llena de rabia y de frustración. «Muy bien», dijo y sacó su varita mágica. «Muy bien. No me queda otra alternativa. Este asunto va más allá de la disciplina escolar. Es un tema de seguridad del ministerio. ¡Sí, sí!». Era como si intentara convencerse de algo. Cambiaba constantemente el peso del cuerpo de una pierna a otra, nerviosa, y observaba a Harry mientras se golpeaba la palma de una mano con la varita y respiraba entrecortadamente. Harry se sentía indefenso sin su varita mágica. «No me gusta nada tener que hacer esto, Potter, pero me has obligado», afirmó la profesora Umbridge, que no paraba de moverse. «A veces las circunstancias justifican el empleo de... Estoy segura de que el ministro comprenderá que no tuve otro remedio». Malfoy la observaba con avidez. «Seguro que la maldición Cruciatus te hará hablar», sentenció la profesora Umbridge con voz queda. «¡No!», gritó Hermione. «¡Es ilegal, profesora Umbridge!». Pero la mujer no le prestó atención. Tenía en la cara una expresión cruel, ansiosa y emocionada que Harry no había visto hasta entonces. La profesora Umbridge alzó la varita. «El ministro no aprobará que viole la ley, profesora Umbridge», volvió a gritar Hermione. «Si Cornelius no se entera, no pasará nada», repuso la profesora, jadeando ligeramente mientras apuntaba con la varita a distintas partes del cuerpo de Harry, intentando decidir al parecer dónde le dolería más. «Cornelius nunca llegó a saber que fui yo quien envió a los dementores contra Potter el verano pasado, pero de todos modos le encantó tener una excusa para expulsarlo del colegio». «¿Fue usted?», preguntó Harry atónito. «¿Usted me envió a los dementores? Alguien tenía que actuar», respondió la profesora Umbridge, y su varita apuntó directamente a la frente de Harry. «Todos decían que había que hacerte callar como fuera, que había que desacreditarte, pero yo fui la única que hizo algo. Solo que tú te las ingeniaste para librarte, ¿verdad, Potter? Pero hoy no va a ocurrir lo mismo, ya lo verás». Inspiró hondo y gritó. «¡Cru, no!», chilló entonces Hermione, a quien Millicent Bulstrode continuaba sujetando. «¡No, Harry! Tendremos que contárselo». «¡Nada de eso!», bramó él fulminando con la mirada a lo poco del cuerpo de Hermione que alcanzaba a ver. «Tendremos que hacerlo, Harry. Va a obligarte de todos modos, así que, ¿qué sentido tiene?». Hermione se puso a llorar débilmente sobre la parte de atrás de la túnica de Millicent Bulstrode. Esta dejó de aplastarla contra la pared de inmediato
y se apartó de ella con asco. —¡Vaya, vaya! —exclamó la profesora Umbridge triunfante. —Doña Preguntitas nos va a dar algunas respuestas. —¡Adelante, niña! ¡Adelante! —¡Hermione, no! —gritó Ron a través de la mordaza. Ginny miraba con atención a Hermione como si fuera la primera vez que la veía. Neville, que todavía estaba medio asfixiado, la miraba también. Pero Harry acababa de darse cuenta de algo. Pese a que Hermione sollozaba desesperadamente y se tapaba la cara con las manos, no había derramado ni una sola lágrima. Lo siento, perdonadme, balbuceó la chica, pero no puedo soportarlo. Está bien, niña, tranquila, dijo la profesora Umbridge, que agarró a Hermione por los hombros y la sentó en la butaca de Chit. Se inclinó sobre ella y añadió, a ver, ¿con quién se estaba comunicando Potter hace un momento? Bueno, contestó Hermione y tragó saliva. Intentaba hablar con el profesor Dumbledore. Ron se quedó de piedra, con los ojos como platos. Ginny dejó de intentar pisotear a su captora y hasta Luna adoptó una expresión de leve sorpresa. Por fortuna, la profesora Umbridge y sus secuaces tenían toda la atención concentrada exclusivamente en Hermione y no repararon en aquellos sospechosos indicios. —¿Con Dumbledore? —repitió la profesora Umbridge entusiasmada. —¿Acaso sabéis dónde está? —Bueno, no —sollozó Hermione—. Hemos probado en el Caldero Chorreante, en el Callejón de Aegon, en las Tres Escobas y hasta en Cabeza de Puerco. —¿Cómo puedes ser tan idiota? —Dumbledore no estaría sentado en un pub mientras lo busca el Ministerio en pleno —gritó la profesora Umbridge, y la decepción se reflejó en todas las flácidas arrugas de su rostro. —Es que necesitábamos decirle algo muy importante —gimió Hermione, que seguía tapándose la cara. Harry comprendió que ese gesto no era de angustia, sino de disimulo. —¿Ah, sí? —dijo la profesora Umbridge volviendo a animarse—. ¿Y qué era eso que queríais decirle? —Pues queríamos decirle que ya está lista —balbuceó Hermione. —¿Lista? —se extrañó la profesora, que volvió a sujetar a Hermione por los hombros y la zarandeó ligeramente. —¿Qué es lo que está listo, niña? —El arma. —¿El arma? ¿Qué arma? —preguntó la profesora, cuyos ojos se salían de las órbitas a causa de la emoción. —¿Habéis desarrollado algún método de resistencia? ¿Un arma que podrías emplear contra el Ministerio? —Por orden de Dumbledore, claro. —Sí —farfulló Hermione—. Pero cuando se marchó todavía no la habíamos terminado y ahora nosotros la hemos terminado solos y teníamos que encontrarlo para decírselo. —¿De qué tipo de arma se trata? —preguntó con aspereza la profesora Umbridge, mientras sujetaba con fuerza a Hermione por los hombros con sus regordetes dedos. —Nosotros no lo entendemos del todo —respondió Hermione, sorbiéndose ruidosamente la nariz—. Solo hicimos lo que el profesor Dumbledore nos dijo que debíamos hacer. La profesora Umbridge se enderezó. Estaba exultante de alegría. —Llévame a donde está el arma —le ordenó—. —No quiero enseñársela a ellos —contestó Hermione con voz chillona, mirando a los alumnos de Slytherin entre los dedos. —No eres nadie para poner condiciones —respetó la profesora Umbridge. —Vale —repuso Hermione, que volvía a sollozar con la cara tapada—. —Vale, que la vean. Espero que la utilicen contra usted. Sí, mire, invité a un montón de gente a venir a verla. ¿Le estará bien empleado? Sí, me encantaría que todo el colegio supiera dónde está y cómo emplearla. Así, si vuelve usted a molestar a alguien, podrán deshacerse de usted. Esas palabras causaron un fuerte impacto en la profesora Umbridge. Miró rápida y recelosamente a su brigada inquisitorial y sus saltones ojos se detuvieron un momento en Malfoy, que era demasiado lento para disimular la expresión de entusiasmo y codicia que iluminaba su cara. La profesora Umbridge volvió a mirar con detenimiento a Hermione y entonces dijo con una voz que pretendía ser maternal, —Está bien, querida, iremos tú y yo solas, y nos llevaremos también a Potter, ¿de acuerdo? ¡Vamos, levántate! —Profesora, intervino Malfoy, profesora Umbridge, creo que algunos miembros de la brigada deberían acompañarla para vigilar que soy una funcionaria del ministerio perfectamente capacitada, Malfoy. ¿De verdad crees que no puedo defenderme yo sola de dos adolescentes sin varita mágica? Lo atajó con aspereza Dolores Umbridge. Además, no parece que esa arma de la que habla la señorita Grainger sea algo que deban ver unos colegiales. Permaneceréis aquí hasta que yo regrese y os aseguraréis de que ninguno de estos, señaló a Ron, Ginny, Neville y Luna, escape. —Como usted diga —aceptó Malfoy a regañadientes.
«Vosotros dos iréis delante de mí y me enseñaréis el camino», les ordenó la profesora Umbridge a Harry y a Hermione, apuntándolos con su varita. «Adelante». El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de claridad de la web definición.de. Del latín claritas, claridad es la cualidad de claro. Limpio, bañado de luz, que se distingue bien, evidente, manifiesto. El concepto puede hacer referencia al efecto que produce la luz cuando ilumina un espacio. Por ejemplo, me gusta esta casa, hay mucha claridad en las habitaciones. Otro ejemplo, tenemos que mejorar la iluminación de esta sala, hace falta más claridad para trabajar con comodidad. Y uno más, llegó el invierno y los momentos de claridad comenzaron a extinguirse a medida que los días se hacían más y más cortos. También habría que subrayar que claridad es la buena fama que se tiene en una sociedad o en lugar determinado sobre una persona en concreto. Aquella la ha conseguido gracias a su personalidad y a las acciones que ha ido llevando a cabo en su vida. La claridad vinculada a la distinción y el entendimiento. Claridad también es la distinción con que, a través de los sentidos, una persona percibe las sensaciones o las ideas. Ejemplo, no entendí con claridad lo que quiso decirme. Otro ejemplo, al entrar a la casa le pareció percibir un aroma familiar, aunque no pudo detectarlo con claridad. Y uno más, el escritor habló con una claridad asombrosa sobre un tema sumamente complejo. En este sentido, no hay que olvidar que de manera habitual se hace uso de una expresión que emplea el término claridad y que es frecuente dentro del ámbito coloquial. Se trata de lo que se conoce como claridad meridiana. Con ella, lo que intenta expresarse es que la idea o manifestación que se está abordando se entiende perfectamente. Un ejemplo de este significado sería la siguiente oración. El profesor explicó punto por punto los argumentos del tema con una claridad meridiana. Eso supuso que todos los alumnos lo entendieran a la perfección. Una expresión clara es aquella fácil de comprender e inteligible. Puede estar vinculada tanto al tono de voz y a la pronunciación como a la forma de organizar los pensamientos para ponerlos en conocimiento de los demás. Ejemplo, al tener la boca hinchada por el golpe, el muchacho no podía expresarse con claridad. Otro ejemplo, prefiero pensar lo que voy a decir para poder expresarme con claridad. Y uno más, un docente debe ser capaz de transmitir el conocimiento con claridad. El término en la ciencia y como título de publicaciones. De la misma forma, también hay que subrayar la existencia de lo que se conoce como índice de claridad. Este es un término que se emplea en el ámbito científico para hacer referencia a la relación que existe entre lo que sería la irradiación solar sobre una superficie horizontal que se encuentra fuera de la atmósfera en un año y la irradiación sobre una superficie de características similares, pero que se halla en la Tierra. En el ámbito de la astronomía es donde más se hace utilización de este término que hemos mencionado que, por tanto, se emplea para llevar a cabo lo que es la medición de la transparencia que tiene la atmósfera. Claridad, por último, fue el nombre elegido para diversas publicaciones a lo largo de la historia y en distintos países, como un periódico español, un semanario puertorriqueño, una revista chilena y una editorial argentina. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.
Momento poema. En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. A un avariento, de Francisco de Quevedo. En aqueste enterramiento, humilde, pobre y mezquino, yace envuelto en oro fino un hombre rico avariento. Murió con 100,000 dolores sin poderlo remediar, tan solo por no gastar ni aún gastan malos humores. Es sábado 25 de marzo de 2023 y este es el programa 5157 de La Voz Silenciosa en su 15º año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos. Y deja tus likes y suscríbete, es gratis. Y si quieres y puedes, colabora económicamente al mantenimiento de mis canales. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los shorts de El Tío del Espejo. Y permanece atento a los concursos literarios de La Voz Silenciosa. En mi web, lavozsilenciosa.net, encontrarás las normas para participar y ganar importantes premios. En marcha, el sexto dedicado a la primavera. Participa. Y ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Pues serán, José. Hoy quien está raro eres tú. No, no estoy raro. Estoy harto. ¿De qué? De ti. Toma. Como sé que te gusta el arroz con leche, déjate de tonterías, José, que siempre estás igual con tus dichos y tus mandangas. Pero, ¿a qué viene esto hoy? Pues simplemente a que cada día me quieres dar en las narices con algún refrán o algún palabra raro. Eso es cultura, tío. Pues te la guardas para ti. A mí no me vengas con tus sueños y tus paranoias, que pareces Harry Potter en la Orden del Fénix con sus sueños extraños. Me estás dando el día, tío. Lo siento. Aguanta que hoy te toca a ti. Nada, que no hay forma. Vamos al balcón. No, hoy no me apetece que me lleves. Me quedo. ¿Y yo? ¿Tú también te quedas? Sí, me quedo muerto con tus tonterías. Adiós. Adiós. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Apaga la luz y escucha solo mi voz. Eso es. Ah, sí. ¿Y ahora? El mausoleo, de Emilia Pardo Bazán. Esto de las ambiciones humanas tiene mucho que observar. Cada uno pone la mira en algo que quizá al vecino le sería indiferente. Hay ambiciones generales. Hay otras individuales, extrañas y de difícil justificación, si no supiésemos que todas son igualmente vanas. A pocos seguramente les desvelará lo que fue objeto de las constantes ansias de un hombre, por otra parte, sencillo y ajeno a la mundanal vanagloria. Don Probo Gutiérrez López, empleado subalterno, solo lamentaba carecer de bienes de fortuna
porque desde niño había fantaseado que sus despojos esperasen el juicio final, encerrados en un mausoleo suntuoso, erigido en el cementerio de su ciudad natal, Repoblada. Este cementerio, para el cual se han aprovechado terrenos baldíos que antes fueron estercoleros públicos, es uno de los ejemplares más desastrosos de lo antiestético y antipoético de las construcciones modernas. Ya se consagren al reposo de la muerte, ya al tráfago de la vida. Una tapia blanca y maciza lo cerca, dando a su forma fastidiosa regularidad. Una capilla de estilo gótico de alcorza rompe únicamente la monotonía del cuadrilongo, proyectando en una esquina la pobreza de su endeble aguja. Dentro, los nichos, adosados a las paredes, enfilan sus anaqueles mezquinos que sugieren la idea de muertos asfixiados en la estrechez. Las lápidas ostentan rótulos candorosos y al abrigo de vidrios ovales, fotografías amarillentas, mechones de pelo lacio y ramos de siemprevivas. El arbolado nuevo, cipreses y sicomoros, no ha adquirido todavía el frondoso porte que tanto hermosea algunos camposantos modernos. Faltando el verdor, faltan pájaros, esas aves de canto vivaz y alegre que en tales lugares parecen adquirir sugestiva melancolía. Y así, el cementerio de Repoblada es realmente de una tristeza depresiva, aburriente y seca, que irrita en vez de conmover. Pues con todo esto, Probo Gutiérrez anhelaba ocupar en el cementerio más feo del mundo un lugar de preferencia. Es de advertir que don Probo, no sé si por costumbre, por penitencia o por entretenimiento, era obligado acompañante de los cortejos fúnebres. Ninguno cruzaba las calles de la ciudad a son de fagot y entre salmodias que no llevase detrás al buen don Probo con su raída levita y su sombrero anticuado. Y los socios del recreo, donde Probo jugaba a tresillo, siempre que no se trataba de enterrar a alguien, le gastaban la broma de decirle que ni aun después de muerto quedaría franco de servicio, puesto que habría de figurar honrosamente en su entierro propio. En sus diarias visitas al camposanto seguía don Probo con inexplicable interés la construcción de cenotafios y panteones, la colocación de lápidas y rejas. Comenzaba a estar de moda este género de lujo, y los edículos neogriegos, románicos, góticos, al apiñarse, formaban el más incoherente revoltijo. Había columnas truncadas revestidas de hiedra, había cruces en que se enredaban campanillas, había pirámides coronadas por un busto, había incluso estatuas o más bien monigotes, y el dorado de las verjas nuevas desafinaba al sol como desafinaba la blancura sacarina del recién esculpido alabastro italiano. Y don Probo sentía con más vehemencia el ansia de yacer, él también, bajo un suntuoso monumento. Era la sed de inmortalidad que a veces acomete a los seres más predestinados al olvido, los cuales buscan la supervivencia en un afecto, en un corazón, y a falta de esto, en unas piedras amontonadas. Don Probo no tenía ni hondos cariños ni íntimas amistades. Soterón sin relieve social ni sentimental, tímido y torpe con las mujeres, indiferentes a todos, cuando desapareciese de entre los vivos sería como brizna de paja un día de aire. ¿Acaso esta consideración, siempre mortificadora para el amor propio del aniquilamiento absoluto, explique el sueño monumental de don Probo? El olvido es forma del no ser, y él, don Probo, quería perpetuarse en granito y en bronce, ya que no en hijo, en libro, en amor, en hecho alto e ilustre. No le era fácil, por otra parte, inferir que su ilusión se realizase nunca. Atenido a mezquino sueldo, vivía estrechamente. No era lo bastante loco para esperar en la lotería. No se le conocía más familia que un hermano menor, un bala perdida, jugador y borracho, que rodaba no se sabe por dónde. Y el carácter enteramente ideal de su gran aspiración la elevaba, prestando las radiaciones y luces de belleza inaccesible. Por la ley que dispone que siempre muramos de lo mismo que llenó nuestra vida, fue en una excursión al cementerio donde Gutiérrez López contrajo la enfermedad que no perdona. Corría diciembre, el frío acuchillaba, la pulmonía vino pegando.
En la casa de huéspedes no se extremó el cuidado en la asistencia. Y, por caso inaudito, pudo notarse que don Probo no seguía a pie un entierro y que, contra su costumbre, desempeñaba en una ceremonia el principal papel. El mismo origen de la pulmonía traidora impidió que don Probo llevase numeroso acompañamiento y que los pocos del séquito llegasen al campo santo. Los acompañados por él estaban en la imposibilidad de devolverle la atención y los vivientes se retrajeron al saber que, camino del cementerio, se ganaba la muerte. El día era horrible, lluvioso, glacial, tormentoso, con rachas huracanadas. El suelo un mar de fango, y los caballos del coche fúnebre con los cascos chapoteaban y salpicaban agua cenagosa. Y allá fue, casi solitario, el constante acompañador. El hermano perdulario había dicho por telégrafo que se enterrase a don Probo con toda decencia, pero, temerosos de un chasco desagradable, los compañeros de oficina no se atrevieron con la primera clase y se dispuso la segunda, un ataúd sencillo, un nicho sin lápida de mármol, lo indispensable y estricto. Al mismo tiempo que a don Probo condujeron a su última morada a cierto usurero detestado por la gente pobre y a quien su viuda, más avara que él, dispuso un entierro exactamente igual al de don Probo en el nicho contiguo. Para resistir la temperatura y la humedad, albañiles y sepultureros se previnieron con buena ración de caña. Sorprendidos por el rápido anochecer invernal, confundieron los féretros y en el nicho destinado al logrero depositaron el cuerpo de Gutiérrez López. 6 meses después llegaba a la ciudad el hermano Tronera, el Garbanzo Negro. La antojadiza suerte le había sonreído y se prestó con boato desempedrando calles en su automóvil y anunciando la resolución de erigir en el cementerio de Repoblada un panteón de familia a todo coste. Quizá era este deseo de honores póstumos una propensión característica de la casta. Ello es que el jugador soñaba lo mismo que el formal y metódico y se traía los planos, el presupuesto, el arquitecto, hasta operarios de Italia. Tratábase de un monumento original destinado a chafar a los restantes, en que se mezclaban los jaspes de color, las serpentinas, los vidrios polícromos, hasta la cerámica, para una creación modernista sorprendente, donde se agotaba el tema de los letreros en asirio, la amapola somnífera, los cipreses formando procesión de obeliscos, los girasoles, emblema de inmortalidad, y los lotos, emblema del sueño y del nirvana. Hubo quien censuró tal maravilla y hasta la puso en solfa. Hubo quien se extasió y quien se escandalizó de que el mausoleo careciese de emblemas religiosos. Y después de acalorada polémica en la prensa local, la autoridad competente ordenó que aquel jeroglífico rematase en una cruz. Ya terminado, sin faltarle requisito, vino el fundador e hizo trasladar a él solemnemente el cuerpo del usurero que ocupaba el nicho destinado a don Probo, mientras los restos de este, frustrado allende la tumba en su perenne anhelo, continuaron disolviéndose, olvidados en humilde nicho. Pues hasta aquí llegamos esta noche con el programa. Hoy hemos acortado porque el capítulo de Harry Potter ha sido algo más cortito, pero bueno, creo que ha sido un buen programa, en eso confío. Y ahora, mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, pues me dicen que aprovechar el tiempo, que ya que hemos terminado antes, pues más tiempo tenemos para preparar un buen programa. Bueno, echaremos un vistazo a ver qué tan largo es el capítulo de Harry Potter y etcétera, etcétera, etcétera. Prepararemos un programa que, si Dios lo permite, saldrá al aire, como cada noche, a partir de las 12 en punto de la madrugada, hora española, una hora menos en las Islas Canarias. Con música, con palabras y con buenos sentimientos, todo eso con la única y sana intención de acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu consuelo. Si decides aceptar esta invitación, te estaremos esperando, con la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo el mismo de cada día, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere.